Sí, la verdad que un sueño hecho realidad poder estar en octavos de unos Juegos Olímpicos es una bendición. No sé, es un sueño poder ganar un partido más acá en una competencia de este nivel y nada, ahorita concentrarme en el que se viene. ¿Cuál fue el momento más difícil del partido? Todos, ¿Iniciando? no todos, la verdad, iniciar, terminar, durante todo. En principio era. No sé, no podía como que entrar al partido, estaba jugando muy sólida ella. O sea, a veces hacía primeros saques y me hacía buenas de primer saque, yo era como, de restos de primer saque, yo era como, ok, no sé qué hacer. Y todo el tiempo era como muy, muy agresiva. Después empezó a cometer un poco más de fallos y me dio un poco más de aire, pero bueno, nada, feliz de que pude mantener la calma, ser paciente y jugar un punto a la vez. Cami, ayer decías que era una de las victorias más importantes en tu carrera. Ahorita ganas otra más, estás viviendo el momento más especial en tu carrera en este momento. Sí, totalmente. Pues ayer le gané a una de las mejores del mundo, hoy a otra de las mejores del mundo. O sea, a Yarena Ostapenko, hoy a Dayana Yastremska, son jugadoras rivales de mucha experiencia, mucho bagaje, con muchos títulos encima. Así que, pues nada, saber que pude sacar adelante ambos partidos con mucha garra me da mucha confianza. Hoy te vemos así tranquila, serena, Cami, pero por dentro, ¿nos puedes describir un poco esos sentimientos que tienes en este momento? La verdad, más que será, estoy cansada. Es eso, pero estoy muy, muy emocionada, estoy orgullosa, estoy feliz, estoy un poco, ¿cómo se dice eso? ¿Incrédula? Sí, ¿Consciente? sí. ¿Nostálgica? De todo, sí. Es que no sé, tengo de todo en la cabeza en este momento. Que no sé ni cómo escribirlo, porque sí, se vienen muchos pensamientos a la cabeza, cosa que hay que controlar porque mañana tengo otro partido, pero sí, es muy emocionante y eso es un orgullo. Camila, La la parte gente. mental, ¿cómo trabajar es cuando no se entra el partido inmediatamente? Uno te ve y es como, estás hablándote todo el tiempo, también te comunicas. ¿Qué pasa también por esos momentos? ¿Cómo se trabaja la parte mental? Pues es complicado, no todo el tiempo se está tranquilo, hay momentos donde hay mucho estrés, donde quieres hacer las cosas bien y no te salen, donde cometes errores, donde vienen cosas a la cabeza que no quieres pensar en ese momento, pero solo suceden y lo transmites a todo el cuerpo, entonces es como que poder manejar eso en cada bola es complicado, que eso es lo difícil del deporte al final, pero cuando se controla, cuando se saca adelante, cuando sabes, levantas el pecho, levantas la cabeza y dices, estoy acá y yo puedo con esto, es una sensación increíble, ¿sabes? Salir de esas situaciones, al final de eso se trata, de buscarle siempre la solución al problema. Y el público siempre se conecta consigo, increíble. Es lo mejor, ha sido lo mejor, tener el público ahí a mi lado es de las cosas más bonitas que me han pasado. Ya sé lo que se siente como jugar unos olímpicos, pues porque estuve en Tokio, pero sabes, no tener el público no se vive igual que ahora. Teniendo barra ahí a favor todo el tiempo, la bandera de Colombia, Colombia aquí marcada en tu espalda, es como que, no sé, es una responsabilidad muy grande, así que, pues es Camila, mucho mejor. mensaje para.